3, 2, 1. Y ahora, Racing Sim Magazine presenta Revoluciones por Minuto, el nuevo programa informativo y controversial sobre el automovilismo, con música, entrevistas y consejos. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto, cuando una vez estamos revolucionando el mundo. Bueno, muy buenas tardes, Georgie. Hello, hello, everybody. Señoras y señores, hoy me encuentro el señor Hugo Umpierre, por razones ajenas a su voluntad, no puede estar con nosotros, pero aquí tenemos a John Vincent, retirado, ¿verdad? Gracias. Instructor de la NHRA, un aplauso para John. Wow, lo tenemos aquí. Aquí que hoy estamos bien seguros hoy. Hoy sí que estamos asegurados. Hoy vamos a hablar de seguridad y otras cositas más por ahí, ¿ok? ¿Qué tú crees, John? Eso es así, si Dios lo permite, pues estaremos compartiendo con ustedes y llevándole dudas, recibiendo preguntas relacionadas a lo que es seguridad. Exactamente, y aquí tenemos el experto en eso. Como de costumbre, señoras y señores, recuerden que estamos comunicables. Luis Felipe por ahí nos dicen que estamos comunicables a través de radioRPM.com. Estamos comunicables a través de en FM 104.7 FM 1030 AM, YouTube Radio RPM, RacingSinMac.com y mi Facebook Live. Oye, eso es importante. Estamos en todas partes. No tienen que oír y nos tienen que ver. Estamos en todas partes, como dice Hugo, estamos hasta los guaguas. Eso es así. No puedo olvidarlo. Claro que sí. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por estar en sintonía con todos nosotros todos los sábados. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir, ¿verdad? Cuando el productor nos diga, ¿verdad? Vamos a un corte comercial y regresamos en breve. No lo quites. Espérate un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil, no hay degreaser más fuerte que la bestia azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y bestia azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¡Hey! Estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diesel, soldadura o mecánica con fuel injection, MechTech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111 o en la web mtifl.com. MechTech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti, localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, la OIT. MechTech Institute. The Leading Motorsports, número uno en el Jewel Road, Winter Haven, Florida. Teléfono 321-286-6641. Somos especialistas en instalación y programación de computadoras, bus controllers, mecánicos.
Car Racing, fabricación, engine assembly, combinación y montura de sistemas turbo, intake manifold, fuel rails, además wiring harness. Contamos con más de 20 años de experiencia. Únete al círculo de ganadores con Delirium Motorsports número 1 en el 1000 Jewel Road, Winter Haven, Florida. Teléfono 321-286-6641. 321-286-6641. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene la goma gastada? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de goma. Si de goma y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas, te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Revis Race Cars es donde te construimos desde un cuarto de chasis hasta un front wheel drive o full chassis. Ready para certificar. Hacemos roll bar, roll cage, tren delantero, mangas en diamante, bases para paracaídas, carbon fiber, aluminios, en fin, de todo lo que necesitas para tu auto de carreras. Freddy's Race Cars lo fabrica. Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy's Race Cars. Además, contamos con el servicio de Dyno los 7 días, 24 horas en Freddy's Race Cars. En el 2828 de Michigan Avenue, Suite 101 en Kissimmee. 856-200-7911. Dímelo, boricua, nos vamos 2018, la tercera justa en Orlando, el evento cultural latino más importante para la comunidad puertorriqueña, con más de 40,000 espectadores, 30 comercios locales y nacionales. Más de una docena de artistas de renombre desde la Isla del Encanto, Puerto Rico y Latinoamérica, invitados especiales, un evento familiar. ¿Quieres aprovechar la oportunidad de exponer y promocionar tu negocio? Si quieres esencia, toma esencia. ¿Quieres cultura? Toma cultura. ¿Quieres justas? ¡Nos vamos para justas! Comunícate al 407-431-1185. Te habla Mr. Obi Entertainment. Iturrino Photo Studio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen portfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com. Les habla Miguel Cotto, no se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto, aquí en vivo y a todo color, y hoy con John Vincent, ¿ok? El hombre de la seguridad en la casa, ¿ok, John? Bueno, señoras y señores, les quiero recordar que los números a llamar, recuerden que estamos comunicables al 407-260-0000 con 50,000 vatios de pura fiebre. Wow. Muy bien, aprovechen eso y no hagan tiene. Su llamada, claro hagan su llamadita sí. Para cualquier claro. Duda o pregunta relacionada a lo que es seguridad en su vehículo y... Es así, correcto. Estamos al día, aprovechamos el día de hoy para eso. Es correcto. Y fíjate que aprovecho la oportunidad para saludar a toda esa gente que están ahí en comunicación a través de Facebook Live, que son muchos, ¿verdad que sí? Que saludos, saludos a todos esos que sintonizan todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. Estamos comunicables. Y también hoy, pues fíjate que hoy le queremos dar la bienvenida a un nuevo auspiciador que se llama La Lechonera, el jibarito número 2. Oye, tremenda comida. Rico. Mira, déjame decirte, John, que si no has ido, yo te invito a que visites. Mira eso, ¿qué no tienen allí? ¿Ok? ¿Qué no tienen en La Lechonera número 2, en la intersección de la 436 y la 50, allí los puedes encontrar. Tenemos una llamada, nos dicen por ahí. Bueno, pues ya lo saben. Adelante, estás en el aire. Buenos días.
Ya buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, no es buenos días. Estamos de tarde y con una lluvia pelúa aquí en la Kissimmee, en la 192. Anda, no está malo. Cuéntame. Saludos a todos, Marte. ¿Cómo están ustedes? Díganme ustedes. Muy bien, aquí contentos. Muy bien. Contentos. Me alegro. Un sábado más aquí en Revoluciones. Exacto. Y otro día más de vida, como le decimos nosotros, gracias a papá Dios. Claro. Ajá. Amén. Mira, negra, lo que quería también era anunciar de que el tío de Abel está delicado de salud. ¿Quién? Él era el tío de Abel. Ay, Dios mío, no. En Corozal. Okay, en Corozal, el dueño del Camaro, niño Abel. Sí. Sí. Él está delicado de salud, que le pedimos oración a todo el mundo. Y, ¿verdad? Para ver si, ¿verdad? Lo podemos levantar. Y que, ¿verdad? Hay que ponerlo en las manos de papá Dios. Papá Dios es que tiene la última. ¿Me entiendes? Pero tú sabes que los milagros existen y que podemos, con la oración, muchas veces se puede levantar las personas de los sitios, pero de una manera tremenda. Okay. Y eso, por eso estaba llamando, para que todo el mundo supiera que, ¿verdad? Que estamos en ese lado pidiéndole a papá Dios por Abel, el de Corozal, y que, ¿verdad? Y que Dios me lo proteja y me lo dé salud y que me lo pueda levantar y que pueda seguir luchando con su vida y que, ¿verdad? Lo queremos mucho. Bueno, pues muchísimas gracias. Eso es así. Como que somos de Corozal con cariño. Bueno, pues Marta, pues ya sabes, pues vamos pronto para la pista, ya estamos en esa, el evento de septiembre 30 que es en Puerto Rico, el Auto Show, que esperamos que Hugo Pierre sea el animador. Ah, qué bien, qué bien. Sí, yo me lo voy a llevar, que es un rapto de 7 días. Prepárate, Hugo. Sí, sí. Bueno, no, ya. Y entonces lo vamos a ayudar para, ¿verdad? Bueno, olvídate, tenemos muchas sorpresas a Hugo allá que no se puede decir porque después se me asusta. Acuérdate. ¿Entiendes? Pero que todo es para bien para él. Acuérdate del maletín de Hugo. ¿El qué? Ah, el bueno, maletín. Eso sí. Ah, sí. De primer auxilio. El maletín, sí. Sí, sí, no, porque yo voy a llevar la botella de nitro del Camaro, yo se la voy a llevar, la botella de nitro, por si acaso la hay una emergencia muy grave. Bueno, pues ya saben, mucha suerte, yo los quiero mucho y para adelante. No, ¿okay? Mira, dale, no te olvides, no te olvides del oxígeno terapia. No, chica, no empiecen, viste, eso es lo malo. El bullying, no se preocupen, el bullying. No, yo quiero a Hugo y él lo sabe, que eso no es. No te preocupes, que ese sábado él va a estar en Puerto Rico y él se las va a desquitar con ustedes, no te preocupes. Pues dale, los quiero mucho. Mucha suerte. Mucha suerte, claro. Mira, fíjate que Julie Eliezer Rodríguez dice, hola, saludos Magda y John desde Jacksonville, la esposa de Eliezer de los Castañeses. Muy buen Zumba. Programa. Gracias. Saludos, Julie. Claro que sí. Claro. Anda, y tenemos por ahí a Marco Ramos. Tenemos muchísima gente mirando el show. Tenemos una nostalgia, Luis Febu. Ah, sí. El gran Febu. Anda. Ese le gusta más el nitro que el agua, más no. El nitro que el agua fría. Muchachos. Tú no me digas, tú no me digas. Alex Grave también, Luis Malavé. Tenemos muchísima. Néstor Campos, oye, mi primo, que está ahí chequeando. Dice, esa comida de la lechonera número 2, ¿verdad? Está bien buena. Mira, yo los exhorto al público que pase por allí. Okay. Vamos allá. El jibarito, la lechonera jibarito número 2. Tengo un saludo también aquí de Luis Renovale. Ese es el negrito albino. Te quiero mucho, Luisito. Oh, claro, claro, claro. Saludos a todos. Saludos a todos. Tenemos a Freddy Love por ahí también. Saludos a todos desde Hormigueros JDM Motors. Buenas tardes desde Hormigueros, Puerto Rico. Sí. Dios mío, pero también gente de Cagua. También, sí, que nos están viendo de todas partes del mundo. Estamos conectados. Bueno, John, ¿qué es lo que tenemos por ahí hoy en la pista de Orlando Speed World? Hoy, pues, tenemos los Big Blocks. Sí, tenemos los Big Blocks, el No Time. Ay, así es que allí, recuerden, pueden ir para allá hoy, ¿no? Sí, es no Willy Bar. No, espérate, eso no era hoy, eso no es hoy, espérate. Hoy tenemos, sí. Junio 23. Sí. Ah, pues lo tenemos. Estamos gozando, hoy. Ese es el de estamos hoy. Estamos gozando, perdón. No, perdón. No te preocupes. Sigue por ahí, yo no. Eso es no Big Block. No Bubu. suspensión, stock wheel base y de todo. O sea, esto es No Time. No Time. Esta tarde. ¿Qué tú crees eso de No Time? Eso es, está bueno así correr así. Fíjate. En la calle. Eso es como si estuviéramos en la calle. Como en la calle. Al tome y dame. Bajamos los brazos y nos fuimos por ahí para abajo. A mí me gustaría ponerme los tacos, los hot pants y hacer así.
Con dos banderitas. Bueno, ¿quién corre así? Puede ser que se quedan en la luz. Se le queda la emergencia puesta uno. O salgan en reversa. ¡Ay, mamá! ¡Ay, Dios mío, qué bueno! Bueno, pues vamos a tomar la próxima llamada. Estamos ahí calientitos, ¿eh? Adelante, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Tenemos a Bombi. Bombi está desde bien lejos. Ajá. Buenas tardes, Bombi. ¿Cómo Mira, estás? Ajá. Cuéntanos. Mi hermano me dice, no te lleves suela, que está bueno. Pero como que la novela cambió aquí. Wow. Saludos a todos. Saludos a John Vincent. Saludos a todos por ahí. Ay, qué bueno. Saludos, Bombi. ¿La estás pasando bien? Quiero también saludar al equipo Mochi Performance por el auto del Karma, que está acabando con el canto. Wow, sí, un saludito. Felicidades a ellos. Ajá. Eso es lo que tiene el Karma. Felicidades. No, y felicidades también a Jerry, que estuvo por ahí por la pista probando, y 01608, está bueno. Para los que están hablando, ¿entiendes? Computadora nueva, todo nuevo, a ver lo que pasa. Okay. Saludos a ellos también, y felicidades a Javier Lucimán. Muy bien. ¿Cómo está eso por allá? ¿Está lloviendo? No, ya mismo dicen, pero no, todavía está. Por ahora está el Rubio haciendo su trabajo. El Rubio está trabajando. Estaba aquí ahora con los amigos míos de los Hells Angels de Nueva York. Okay. Hace tiempo que yo no veo a esa gente, estaba por aquí dando la vuelta, visitando un par de gente de hace huele mil años atrás que están por ahí, más mayor. Okay. Y aquí no voy yo dando la vuelta, voy para las tiendas ahora. All right. Te voy a estar enviando una foto para que mire lo que hay en las tiendas. ¿Te damos los seis ahora o fuera del aire? Te los damos ahorita. Ya sabes que, mira, aquí John es extra large, ¿verdad? Sí, y la gorrita, pues. También. La gorrita que diga New York, ok, no te olvides. Somos no Yankees. Extra large. Extra large, John Vincent, ok. Y George por allá dice que es large. Ah, George. Large. Oh, what's up, George? Hi, everybody. Large, extra large. How's it over there in what is it, New York, right? New York, yeah. I'm in Brooklyn, I'm in Bushwick. Yeah, it's a little bit cool. The weather's good. It's all right. I mean, you know, but you see people with jackets and coats. You know, it's different. Oh, I love it up there. Okay. But okay, you are large, right? My family's from Bronx. My family's from Bronx, so I'm always over there. Hey, okay. They got to be counterfeit. Dime. If they're real, they're not good. No te olvides de la camisa. Made in China. No te olvides de la camisa que diga New York, New York. Aquí vamos a cantar New York, New York. Sí, una large, ¿verdad? Cuando la traigan, vamos a estar todos uniformados. Claro que sí, todos con la misma camisa. Qué clase de compromiso. Vamos a ver si aparecen todas en el mismo site. Mala, también quiero saludarla también a Freddy Love, que está con su proyecto nuevo. No sé si viste la foto que está saliendo por ahí en internet. Claro que sí. Un saludo. La máquina nueva. Un saludito para él. Entonces, pues se cuidan. Gracias. Cualquier cosa. Sí, gracias. Gracias, se le quiere, que disfruten. Y saludos a todos y gracias a la gente por estar en sintonía en el show. Ok. Bueno, se te extraña, así que mira a ver cuando coge el pasaje de vuelta. Lo que es vianda con bacalao. Ok. Oiga. Vamos allá. Ok. Bueno, fíjate que yo le quiero. Gracias. Bien. Tenemos a Iván de León también y dice: Nane Hernández dice saludos para todos en el programa número uno de la aceleración. Manny NASA y Ibe desde un beach resort. Ave María, oye, ay, qué bueno. Oye. Susan. Gente de la buena. Saludos a todos ellos, de la buena. Sí, Susan Marcano nos dice: saludos, Magda, beso, las uñas se ven lindas. Aquí las tiene. Ay, ¿a quién tenemos por ahí? He's watching. Ok. Miriam Camacho, hello. Susan dice, esas uñas están bellas. ¿Quién es? Tu técnica. Ok, Susan, todo esto lo encuentra. Oye, Gloria Hair Salon. Ahí las tienen, mis uñas. Ahí está. Bellas, perfecto. Preciosas. Así donde consigues el oxígeno que te hace falta. El oxígeno. No. Fíjate que en Gloria Hair Salon, rapidito, donde la salud, equilibrio y el bienestar lo encuentras allí en Gloria Hair Salon, donde se especializan en manicure, pedicure, tintes, recortes, peinados y maquillaje.
localizados en el 9645 del East Colonial Drive, con teléfono 407-275-6494. Oye, yo te quiero hablar ahora de ese nuevo producto revolucionario que puedes encontrar solamente allí en Gloria's Hair Salon, el Ice Blonde. Ok, te quiero hablar para explicarte un poquito rapidito de que el Ice Blonde quita el amarillo del pelo cuando todas estas chicas tienen un pelo rubio, lo ven color pollito. Oye, ya tenemos la solución allí en Gloria's Hair Salon. El producto suaviza, da brillo, restaura la hebra. Lo tiene Gloria Hair Salon, un poquito más dedicado a las estilistas. Llama ahora y ordénalo. 407-275-6494. Búscalo allí. ¿Qué tú querías decirle, Felipe? Yo le quito el amarillo a todo con cloro. Es que sí será. Te va a saltar la cabeza. Ay, santo. Like ay, santo. Cloro. Bueno, a John Blonde yo no le puedo quitar nada al amarillo porque él ni pelo tiene. No tiene pelo. Pero no, en serio. Gloria Hair Salon tiene el Ice Blonde para todas las estilistas. Recuerda, pasa por allí, 275-6494, llámalos ahora. Y si quieres tener unas uñas así preciosas, llama a Susan, ¿ok? Llama a Susan. Así que no. Excelente. No. Ah, claro. Se me fue, Mata, pero ya llegué. Dime, Bombi. Voy a estar tomando dos fotitos por ella mismo, te las voy a enviar para que se las enseñe John Vincent. Ok, later, not now. Estoy conectada. Se acaba el programa, se las enseña las dos fotos que te voy a enviar ya mismo. Dale, gracias, Bombi. Ok, gracias, se cuidan. Bien, gracias a todos. Bien. Ok, muchas gracias, Bombi. Bueno, la semana pasada, John, sí, recuerda usted que estuvimos aquí. Sí. La semana pasada, pues, tuvimos la oportunidad de irnos para el Main Event Bar and Grill en Claremont. La pasamos estupendo. ¿Y sabes quién es el dueño de ese restaurante? No, ¿quién es? Chefo. Nuestro amigo Chefo. Ahora, mira, lo tienen ahí en pantalla, lo pueden encontrar. Oye, qué bien. En este Main Event Bar and Grill, localizado allí en Claremont, y ahí tienen la dirección en pantalla. Puedes encontrar de todo. Bien. Oye, tremendo. ¿Qué tú comiste, Luis Felipe, allí que te encantó? Tienen carne frita, ceviche. Ay, puertorriqueño. El delicioso ceviche. Eso lo encontramos allí en Main Event Bar and Grill. Eso es bueno, esa visita hay que... Repetir. No, y incluso para la dieta, para mantenernos al día. Claro que sí, y los precios están sumamente buenos. Muy importante. Ok, sumamente buenos. El servicio es muy bueno, y aquello estaba lleno. Todo el mundo vestido de blanco. Tenían un party estilo New York, era el cumpleaños también. Oye, y vamos a felicitar a Chefo porque cumplió años. Felicidades, que ahí, Dios lo bendiga. Hoy te queremos... Un beso y un abrazo, sí, aquí, señor, de parte de todos de Revoluciones por Minuto, ¿ok? La pasamos muy bien. Pero ahora vamos a transportarnos y vamos a enviarles un saludito a Rafael Ortiz. Y los números a llamar, Luis Felipe, ponlo en pantalla, que es el 407-260-0000, ahí, si se quieren comunicar aquí en los estudios con nosotros. Donde este chico te pone el auto brillosito. Oye, y lo mejor que tiene es que él va donde tú estás y allí mismito en el parking te lavan el auto. Ah, eso es excelente. Porque, es un móvil, high class, car wash lo voy and a detailing. Porque yo no salgo de mi casa. No, eso sería bueno. Claro que sí. Excelente. Así para ti, eso funciona. Sí. Porque te lavan. Así es que ya, llámalo ahora, Rafael Ortiz, al teléfono 787-567-3209, ¿ok? Él te brilla las gomas, limpian el auto, y mira, lo pueden ver ahí lo que él hace. Fíjate, wow, que es un trabajo excelente. Así es que saludamos a Rafael. Es completo. Y los precios son razonables. No te arrancan el brazo por ahí como hacen otros. Pues hay que llamarlo. Okay. Como en otro sitio que te limpien el bolsillo. Te limpien el bolsillo, no el auto. Ok. Y también tiene ese sistema de window tint. Mira, tiene todo esto, John. Oye, mira esto. Eso está excelente. ¿Qué no tiene? Oye, aquí... Límpienlo, de todo. De todo. Si el que compra un carrito usadito, que a veces viene un poquito maltratado, uh-huh, esta es la persona excelente para llamar, a Rafael Ortiz. Claro que sí. Que te da el servicio del vacuum, los cristales, si quieres ponerle tinte. De todo. Te brilla la goma, te le da champú. Bueno. ¿Qué no tiene?
hasta el pinito de olor te lo lleva. Ok. Muy bueno, bien. Ya ustedes lo saben. Allí lo pueden llamar y pueden encontrar a nuestro amigo. ¿Y cómo celebraron el Día de los Padres? Oh. Bueno, fíjate, el Día de los Padres, pues, ¿cómo tú lo celebraste, Luis Felipe? Pues vamos a ver algo bien interesante. Yo compré una caja de herramientas. ¿Y tú, George? George is father. Sí. George, what did you do on Father's eight Day? 8 months. He's 8 months now. On Father's Day, we went to the beach. Oh, that's nice. Okay. Mm-hmm. That was good. It was raining, but we caught some good sun. Okay, great. Mm-hmm. Mientras nice. Tanto, otra gente, el Día de los Padres... ¿Sabes lo que hizo? Se fueron a la pista, ¿verdad? Se fueron a la pista a salvarle la vida a su hijo. Ajá. Un padre, mírenlo aquí, eso sucede en South Virginia. Luis Felipe va a poner el video, algo bien bonito que sucede. Fíjate que este corredor tiene un accidente, ¿ves? Lo ven ahí, toca la valla, pero lo peor de esto es que el auto se enciende. Miren esto. Y... al auto encender, calma pueblo, ok, que lo tuyo llega, mira, ahí lo ven, y sí. Su padre brinca la valla, su padre, que es el crew chief de él, ok, brinca la valla para salvar a su ahí hijo, ahí lo ven, es algo ilegal, y eso lo voy a hablar contigo, exacto. Es algo ilegal, míralo ahí el papá, uh-huh. Pero él dice que cuando tú ves a un hijo tuyo, o a cualquiera, y tú lo ves en ese problema que el auto se está quemando, tú brincas lo que sea, porque oye, ese es tu hijo. Pero ¿qué hace la NHRA? Bueno, en ese... ¿Lo suspende? ¿Qué es lo que se hace en esto? Se supone que ninguna persona toque el vehículo, solamente el equipo de seguridad, los oficiales de la pista. Exacto. Lo de primer auxilio. Él brinca la valla. Brinca la valla. En este caso, el circuito, él brinca la valla y da la casualidad que fue cerca de donde está el área de los pits. Dios mío, algo increíble. Y fíjate, pues, ¿qué padre no haría eso? Pero, señores, le dieron una multa, ¿no? Lo suspendieron un ratito. Sí. Ahí los tienen los dos. Lo pusieron en probatoria. Pero yo haría lo mismo. Sí. Yo haría lo mismo, no matter what, sea familia. Dijeron que no podía hacer eso de nuevo por un mes. Por un mes. Pues está bien, pero come on, Luis Felipe. Tú dime, John, si tú ves un familiar tuyo que se está quemando en el auto, tú arrancas y tú brincas la verja, ¿no? Y lo salvas. Claro, yo creo que le doy usted y tenga y un aplauso a este papá que hizo. Lo felicito. Aunque estuvo mal hecho porque él tenía que esperar. Oye, un minuto, en un segundo se pierde la vida. Es correcto. Así es que él no iba a tomarse ningún chance. Qué regalo de padre ese. Qué regalo de padre. Así es que algo bien bonito, bien bonito. Así es que Luis Felipe quiso traerle eso al público porque creo que en el Día de Padres eso estuvo de padre. No, ¿eh? Eso es así. Eso estuvo de padre. Oye, 1:27 de la tarde, Luis Felipe, ¿qué tal si vamos a un corte comercial, verdad, George? Cuando George diga, Luis Felipe, ¿estás ready? Vamos a un corte comercial, señoras y señores. No lo quiten, pongan sus comentarios ahí y los vamos a leer aquí en Revoluciones por Minuto. Hoy con John Vincent y esta servidora. No lo quites. Vamos allá. Espérate un momento, ¿para qué un jingle? Si desde hoy comienza una nueva era en la limpieza. Llegó Street Legal, el único producto para brillar las gomas de tu auto que no salpica y dura más que los demás. Y para una limpieza completa, el multiuso de Street Legal con su poderosa espuma limpia las alfombras de tu auto y casi todo en el hogar, sin dejar manchas ni olores. Grasa difícil, no hay degreaser más fuerte que la bestia azul. Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y bestia azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También puedes hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¡Hey!
Estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diesel, soldadura o mecánica con fuel injection, MechTech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111, 407-888-1111 o en la web mtifl.com. MechTech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti, localizados en el 8620 de la Orange Blossom Trail, OIT, MechTech Institute. Delirium Motorsports, número uno en el 1000 Hoover Road, Winter Haven, Florida, teléfono 321-286-6641. Somos especialistas en instalación y programación de computadoras, bus controllers, mecánica racing, fabricación, engine assembly, combinación y montura de sistemas turbo, intake manifold, fuel rails, además wiring harness. Contamos con más de 20 años de experiencia. Únete al círculo de ganadores con Delirium Motorsports, número 1 en el 1000 Hoover Road, Winter Haven, Florida, teléfono 321-286-6641, 321-286-6641. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene las gomas gastadas? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de goma. Si de goma y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas, te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Freddy's Race Cars es donde te construimos desde un cuarto de chasis hasta un front wheel drive o full chasis. Ready para certificar. Hacemos roll bar, roll cage, tren delantero, mangas en diamante, bases para paracaídas, carbon fiber, aluminios, en fin, de todo lo que necesitas para tu auto de carreras. Freddy's Race Cars lo fabrica. Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy's Race Cars. Además, contamos con el servicio de Dyno los 7 días, 24 horas en Freddy's Race Cars. En el 2828 de Michigan Avenue, Suite 101 en Kissimmee. 856-200-7911. Dímelo, boricua, nos vamos 2018, la tercera justa en Orlando, el evento cultural latino más importante para la comunidad puertorriqueña, con más de 40,000 espectadores, 30 comercios locales y nacionales, más de una docena de artistas de renombre desde la Isla del Encanto, Puerto Rico y Latinoamérica, invitados especiales, un evento familiar. ¿Quieres aprovechar la oportunidad de exponer y promocionar tu negocio? Si quieres esencia, toma esencia. ¿Quieres cultura? Toma cultura. ¿Quieres justas? ¡Nos vamos para justas! Comunícate al 407-431-1985. Te habla Mr. Obi White Gmail. ¡Let's do it! Iturrino Photo Studio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen portfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com. Les habla Miguel Cotto, no se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida fanaticada, bienvenidos. En el día de hoy, mi acompañante John Vincent, el hombre de las reglas, aquí lo tenemos. Ahí. Y de la seguridad. Sí, estamos mirando aquí, a enviarle unos saluditos. Rapidito. Sí, tenemos gente de Mayagüez. Ajá. Tenemos a Isidoro de los Santos de la República Dominicana. Anda, pal. A Jaime Asensio de Puerto Rico, a Tito, el viejito José Mercado, cabecita de algodón que cumplió años en estos días. Ay, bueno, pues. Felicidades, se le quiere mucho. Dice, fíjate que tenemos gente desde el norte, dice Néstor Campos, dice, por un hijo no importan las reglas. Eso es así. Así mismito. Bueno, señoras y señores, tenemos una llamadita ahí, vamos a tomarla. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes. Hello, Mata. ¡Ay, Chololito! Oiga. Buenas tardes, Cholo. Ahora me van a escuchar ya más a menudo con la emisora. Ah, bueno. Muy bien. Arranca.
Ay, ya tú sabes, Magda, ahí saludo al corillo, como uno dice, que hacía tiempo que no llamaba, porque era que el carro mío favorito no corría, estaba corriendo, estaba teniendo problemas. Ok, el Jerry Racing. Ay, el Jerry. Oye, estuvieron la probando. Lo que pasa que nosotros tenemos de test y nosotros le damos break a la gente para que... Para que sientan lo que es, como te digo, le damos break a la gente para que se monten en una máquina. Parece que nosotros cambiamos mucho mecánico, que la gente dice por allá que el Jerry cambia mecánico, que si lo drive, que si es, que nosotros le damos la oportunidad a todo el mundo. Si tú te vienes a ver, si tú vienes a ver, Sikitraki cuando corrió, que es tremendo chofer, cuando Sikitraki corrió el carro Jerry, él nunca había corrido un carro de esa magnitud y corrió 6-0. Y ahora, Juanchi no había corrido un carro de esa magnitud. Y mira, dice que nosotros le damos break a todo el mundo. Es correcto. Mira, aquí me llegó un text message que dice que ustedes cambian más de mecánico que de media. Ah, no, pero es que eso es así. Hay que cambiar para todos lados, porque hay que darle break a todo el mundo. Entonces, si tú te quedas con uno, ¿qué van a hacer los demás mecánicos? Sí, eso es bueno, eso es lo bueno de Jerry. Esa es competencia. Mira, ahora mismo, Jorge Lascano, ¿cuántos carros no tiene corriendo? Tiene como 8. Un montón. Entonces, ¿quién le va a hacer la competencia a él? Nadie. Ajá. Aquí todo el mundo come. Todo el mundo come. No, aquí hay que comer todo el mundo. Nosotros, fíjate, nosotros, si no nos gusta ir, pues nos vamos para otro lado, fíjate eso. Pero le damos el brillo a todo el mundo para que coman y para que traten. Es correcto. Pero ahora llegamos donde teníamos que llegar. Oye, Chololito, estuvieron probando ayer en la pista de Orlando Speedway. Cuéntame, ¿qué pasó? Nadie, estaban probando ahí el carrito porque tiene computadora nueva, tiene otros cambios, todavía tiene el motor viejo, todavía no han hecho el motor nuevo que manda con el mecánico que lo tiene ahora. Okay. Pero estamos haciendo numeritos ahí estaban ellos bregando con el carro, consiguiéndole la pegada y eso. Ya lo pusieron a pegar .97 en los 60 pies para que se vayan educando un poquito. Eso es bueno. Mira, corrimos 6-0. Wow. 608 con Juanchi al volante a 231. ¡Arriba, Juanchi! ¿De qué están haciendo ese motor? La que pasa es que todavía estamos domando un par de caballos que están esterilizados. Eso es. Fíjate que la gente dice que es fácil, Chololito, pero no es fácil. Eso conlleva bolsillo, que necesitas un buen budget, ¿ok? Necesitas un buen personal y necesitas acoplar el auto, por favor. Y ese tiempo que hizo ayer... Oye, es extraordinario, así que le decimos usted y tenga, y por supuesto al piloto que está de madre. Al piloto y a Papito Ranzani, y a Wilber. Y acuérdense que ese carro no es copy-paste, no, porque ese carro lo están probando con una computadora nueva que es de Lucimar Racing. Ya, y me dicen que uso .97 en los 60. ¡Wow! ¡Wow, sí! Sí, y esa computadora es nueva, que la están probando nueva. Ok, bueno. Y mira dónde están los resultados. Eso, van a haber sorpresas ahí. Ahí van a haber sorpresas. Deja que le acumulemos las 242 millas y el .97 para que usted vea. ¡Ay, Luli! ¡Ay, mamá! Entonces, sí. Como dice Hugo, con los dientes secos. Con los dientes secos vamos a quedar. Eso es así. Eso es así. No, eso es bueno para la competencia porque de aquí a octubre esperamos tener el carro ya peleando con los que están allá abajo también. Vamos a ver. Ese combo ha crecido. Esperamos estar allá abajo ya. Sí. Ese combo es grande. Y entonces, pero nada, en esas estamos y ya tú sabes, y me van a tener por ahí ahora molestando de vez en cuando. Okay, bueno. Ya tú sabes, y el que se quiera tirar, que se tire. Está llanito, como dicen. Y el que se pique, ¿qué tiene que hacer? El que se pique, ¿qué tiene que hacer? Ajá. Que se rasque. Que se pique, que se rasque. Y el que quiera coger training, guiando algo, alguien que nunca haya corrido un carro de eso, que nos avise. Exactamente, que lo ponemos rápido. Bueno, yo quisiera correr un carro de 6 segundos, pero tengo que hablar con el médico a ver si me deja. No llegué allá. Gracias. Y quiero felicitar a Lucimar también, porque Lucimar es el que está al frente en el carrito. Anda, qué bien. Que ya tú sabes. Se están viendo resultados muy buenos. Qué bueno. Ahí tenemos a Landita también. A Landita también, que cuando llevemos aquellos dos, el cuatro cilindros,
y el 6 cilindros, que se preparen los Mazda eso, que le vamos a dar pasta con queso. Espérate, páralo ahí, que yo soy Mazdera. ¿Qué pasa? Ah, no, pero yo... ¿El nombre tuyo es Mazda también? Bueno. Ahí es que es. Trátame con cariño, cholo. No, pero la verdad, hija de Dios. Ok, bueno. Cholorito, muchas gracias, muchas gracias, cholo. Para, y también un saludito a Vivio Díaz, el primo mío que está por Leyland, por allá abajo, que yo le dije que pusiera el programa ahorita. Claro que sí, saluditos para él. Ese es otro que viene para el lado de nosotros. Oh, sí. Ahí, ahí. Su familia grande. Tú lo vas a ver, tú vas a ver. Sí. Tú vas a ver lo que hay allí guardado. Ok, lo voy a ver. Tenemos otra categoría. Exacto. Bueno, Chololito, pues nos vemos. Muchas gracias. Saludos a todo el mundo y gracias. Gracias, Cholo. Ah, nos vemos en Asco, el día de Valle Arriba. Oye, sí, Asco, esos días que son las Panamericanas. Del 12 al 15 de julio. Del 12 al 15, no se lo pueden perder. Eso es así. Así es que todos aquellos que cualificaron pueden ir, ¿no? Sí, ya el equipo de Puerto Rico ya va rumbo. Tiene que estar a la mitad de camino. Exactamente. Sí, y ya pues los de Estados Unidos ya están preparados. Esperar a que llegue la hora y el día. Exactamente. Para ver quién es verdad. Exactamente. Buenas, gracias. Juanchi va a estar manejando la máquina del Jerry, la máquina de él, como uno dice, pues. Ah, ok. Bueno, pues, felicitaciones para él y todo el grupo de Jerry. Así es que un beso, un abrazo y, pues, muchísima suerte, ¿eh? Sí. Bueno, señoras y señores, pues, vamos a continuar en el día de hoy. Vamos a pasar para la lechonera, que es que tengo que decir algo, Luis Felipe. Vamos a darle. Bendito. Tú me estabas preguntando. Yo quiero un arrocito. ¿Dónde podemos conseguir los mejores bacalaitos estilo como lo hacía mi abuela? Dame. Como hecho en casa, bacalaito frito. Bacalaito frito, Luis Felipe. El arrocito con gandul. No, es que es riquísimo, ¿no? Ay, yo te tengo que decir algo. Yo cuando conocí a Magda, la abuelita de ella cocinaba. Ajá. En un fogón. Exactamente. Okay. Aquella señora, una bárbara. Mi abuela. Hacía el mejor arroz, porque con el olorcito del carbón y todo. Uh-huh. Así huele allí en la lechonera. ¿Y sabes por qué? Oh. Porque ellos el lechón asado lo hacen al carbón. Se especializan en eso, ¿ok? Ahí pueden ver el menú. Si llegaste de Puerto Rico y no sabes dónde ir a disfrutar esos platos que te fascinan, te recomiendo la lechonera El Jibarito número 2, donde la comida y la familia se unen en un solo lugar. Excelente. La mejor comida latina la encuentras en la lechonera número 2, con deliciosos combos de lunes a viernes, tales como el cuarto de pollo o pollo fricasé, dos acompañantes y una soda por $4.95. O el combo de la semana, el delicioso lechón asado o medio pollo con tres acompañantes por $9. Abiertos los 7 días de la semana. Recuerda que están bajo nueva administración. Eso es bien chévere, ¿eh? Y tenemos música en vivo los fines de semana. Visítalos en el 929 North Semoran Boulevard con teléfono 407-757-0600. Oye, un poquito más en la intersección de la 436 y la 50, al frente de Garibaldi. No te vas a perder. No, voy para allá. Terminando aquí, tienes que ir. Allá. Tienes que ir. Yo le aconsejo a todo el público a que visiten la lechonera El Jibarito número 2, que están acabando ahí. Y oye, recuerda, el lechón al carbón. Eso no lo tiene todo el mundo. Como ha hecho eso en el campo. Lo tiene. Exactamente. Muy bien, excelente. Delicioso. Y si tú llegas los fines de semana, te dan los bacalaitos, tienes un bacalaito gratis. Así y es hoy que, es fines de semana. Y hoy es sábado, anda. ¡Ay, señor! Tienes que llegar temprano, que yo llegué la semana pasada y no había ni un bacalao. No había nada, Dios, todo el mundo. Man. Oye, tienen música en vivo, bueno, que puedes disfrutar. Si no toda la familia, si la puedes llevar allí. Si en un momento dado no me oyen, fue que me fui. Ay, qué malo eres. No, claro que sí. Dice, aquí tenemos a Titole Semidey. Dice, el Señor los bendiga y mucha suerte, bendiciones. Amén. Y con el programa desde Yauco, con mucho cariño. Sí, qué bien. Oh, my God. Ay, a Titole se le quiere. Bendecido, claro, hermano. Claro que sí. Tenemos bien a Raúl por ahí, Jock Mercado, Wilfredo Vera, Elio Tapia. ¿Quién lo tenemos hoy? Oye, tenemos a JQ Photo Extreme. Oiga. Ok, dice, tremendo. Saludos y bendiciones, sí. Que viva la fiebre. Amén. ¿Ah? Oye, tengo por aquí también a mi querida yerna, Lian. Ave María. Sí,
Me imagino que el nieto tiene que estar por ahí arreguindo viendo a abuelo. Anda, pal. Y, oye, Wilfredo Vera dice, buenos días, John. La leyenda. Dios te cuide siempre, amén, mi hermano. Amén, gracias. Magda, saluditos. ¡Mua! Un besito para todos. Qué ustedes bien. Que están está en eso sintonía. Encendido. ¡Wow! ¿Quién no está viendo qué esto? Qué bien, gracias a Dios. Los que tienen los ojos cerrados. Exacto. Porque no, no, no quieren. Hasta mira, los ciegos nos oyen. Dime, mira, Magda, dime. ¿Sabes a quién le van a dar bacalaíto? ¿A quién? Mírala ahí en pantalla. Mírenlo ahí. A de la olla. Oye. A de la olla. ¿Sabes por qué? Te voy a decir eso. Manny Pacquiao tiene una... Manny Pacquiao, sí. Lucas Martíz, la máquina, contra Manny Pacquiao. Ellos tienen una pelea pactada, ¿verdad? Para... ¿cuándo es, Luis Felipe? La tengo día por 14. Aquí. El 14 de julio. Perdón. Allá es el día 15, aquí es el día 14. Exactamente, pero eso es en Malasia. Kualar, en Malasia. Al otro lado. Kualar, Malasia. Ok, la diferencia de allá acá son 11 horas. Wow. 11 horas. Bueno, esta gente tiene esta pelea para este día 14, pero oigan, no se sabe todavía quién es el que va a pagar. ¿Quién va a pagar? ¿Quién no va a pagar? Se sabe si va al evento porque no se sabe si va. Los promotores no han los pagado en su totalidad. ¿Y siguen con la promoción? No han pagado nada, no han seguido la promoción. ¿Cuándo tú los ves? No hay promoción y eso ya es en julio. Oh. Ok, no sabe. Y si esto no se diera, si esta pelea no se diera de Martíz contra Manny Pacquiao pierde 10 millones y el otro pierde 200,020. Nada más. Nada más. Es poco dinero. Ya, ya. Mm. ¿Poco? Ay, ay, Dios mío. Yo no me oye, pongo frente a ellos no por saben. $200,000. Bueno, dice aquí que van a perder muchísimo, pero muchísimo dinero. Aquí está. Oye, hacer la promoción nada más en ESPN, eso cuesta sí. $500,000. Es correcto. Ok, $500,000. Y todavía no se ha visto nada por ahí. No se sabe si se va están a presentar los chavos. En CBS, CBN, están no se sabe. Los chavos. Es que es el intercambio de moneda. Exactamente. Ay. Pero yo creo que esto es una buena burrada de nuestro amigo Manny Pacquiao a sí. estas alturas. No. Ponerse eso no es a él. Pelear. Ah. No. Ponerse a pelear con este muchachito, ¿ok? Que está lleno de... Mira, yo creo que le van a dar tremenda pela no, lo que pasa es que es sacar el dinero para las elecciones. Bueno. Yo lo creo. Aquí yo todo, creo. Todo es posible. No. Presidente, dice, ¿verdad? Mira, fíjate que... Mira lo que él va a exponer. Manny, ganador de 9 títulos mundiales en 8 categorías diferentes. ¿Tú te crees que yo expondría eso? Eso... Yo creo que no. Bueno, si no papi, pelea, lo pierde. Cambia. Arrepiéntate ahora, pierde esos 10 millones y olvídate. Yo le diría eso. Ay, no. ¿Qué tú crees? No. Bueno, eso. John, ¿qué nos tienes por ahí? Los hit and run. Vamos a hablar un poquito de hit and run. Están sucediendo muchísimo en el condado de Orange. La gente, y le voy a explicar, le das al auto, los que no saben inglés, le das al auto y sales corriendo. Y te vas. Cobarde, gallina. Tienes que, cuando usted le dé a un auto... When you hit somebody else, you have to stay there, uh-huh. ¿Ok? Tú tienes exacto. que quedarte tienes en el que área quedarte. Y llamar al 911 y después llama a tu seguro. Es correcto. ¿Ok? Pero tenemos estos jóvenes... Que no tienen licencia. Exactamente. Que no tienen seguro. Hay seguro. Exactamente. Algunos de ellos ni siquiera son ciudadanos americanos. Es correcto. Uh-huh. Y cometen estos errores y guess what? Dejan la persona y se muere cuando pudieron haberle salvado la vida. Okay, pero ellos por el temor de no ir a la cárcel, de no tener un juicio, pues fíjate que los dejan en el área. Eso es un tema bien extenso porque eso viene desde atrás, me explico, desde atrás, desde el centro de su hogar. Porque uh-huh. si los padres son tienes unas personas responsables, exacto. Yeah. Yo no digo, no es por nada, pero yo mis hijos llegaron aquí y hasta que no estuvieron al día, no vas a conducir un vehículo. Exactamente. Y ahora que tenemos esta gran, muchísima gente llegando de Puerto Rico es correcto. A la Florida, por favor, a veces están manejando como locos, sí. guían con esa agresividad porque lo noto, sí. porque estoy en la I-4 todos los días y guían con una agresividad diferente
antes, exacto, que no se veía esto, y es porque traen el estilo el de estilo. Puerto Rico. Aquí y hay viene, disciplina. Aquí mira, tienes que cambiar. Tú vas por la carretera, pones el signal light a mano derecha y el que está detrás se mete. Antes, exacto. No, 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 es una agresividad. Dijiste, mira, me voy a meter, esa, se mete la, esa costumbre está llegando. Está llegando. Y entonces no tenemos la cortesía. Ya estamos cambiando, por favor, dejen sí, todo sí. eso. Andrew Burgos, welcome, bienvenido. Oye, siguen llegando siguen saluditos llegando. De nuestra isla bella, Puerto Rico. Anda. Qué bien, saludos a todos esos compañeros y, uh-huh. y amigos de allá de la isla de Puerto Rico. Bueno, ahora nos vamos a remontar aquí. Te voy a hacer una pregunta, John. Diga usted. ¿Tú tienes perrito o gato en la casa? Bueno, aquí tengo el perrito de mi nieta. Tiene el perrito de tu nieta. Sí. Bueno, tú sabes que los perritos tenemos que mantenerlos. A veces nosotros no tenemos tiempo para darle un baño, limpiarle sí. los dientes, limpiarle los oídos, cortarle las uñas. Pero ¿y eso se hace? Ok. ya tú sabes que tienes un lugar. Hay un lugar ajá. para llevarlo. Y se llama Rainbow Grooming. Ok. Ah, ahí lo tienes. Lo puedes llamar. Puedes llamar a Ricardo Lai al 407. 956-7466. Oye, y lo mejor de esto es que ellos van a tu casa. Oh, eso está excelente. ¿Ya? O sea que tenemos, ya tenemos dos, tenemos para que laven el carro, van a la casa. Okay. Y si quieres que también te le den al perro te le den un chain, pues, también. Claro que sí. Claro que sin sí. Salir. Así que. Y si quieres que te traen el lechón, te lo traen también. También. ¿No? Exactamente. Exactamente. Así es que, oye, porque Ricardo, Rainbow Grooming, ustedes son más malos. Ok, consiente a tu mascota, consiente a tu mascota. Oye, llama a Ricardo Lai una vez más al 407-956-7466. Están certificados. Oye, tienen como si fuera un hospital adentro, una guagua bien grande, wow. bajo aire acondicionado, te bañan el perrito y luego te le ponen algo así, mira, le ponen una bandana. Mira qué chula. Ah, esa es mi perra, by the way. Ah, qué bien. Ah, la ves ahí, bien bonita. Excelente. Oye, recibí aquí un text message. Un texto, sí. ¿Verdad que sí? ¿Ya lo recibiste? Un que quiere anunciarse. Exactamente, bien. Bueno, mi amor, pues me puedes dar una llamadita a Karen. Karen, apunta mi número para que después me llames, el 407-694-2654. Una vez más, 407-694-2654. Si quieres darle exposición a tu negocio, dame una llamada aquí a Revoluciones por Minuto o después me puedes dar una llamada al mi teléfono celular. Mira, Magda, yo tengo un amigo en el trabajo que tiene dos perros y un lechón. Ay. Y pesa como 300 libras. Te creo. Y yo le pregunté el otro día que si me lo prestaba para las Navidades. ¡Ay, mamá! ¡No way! No tiene regreso. Si es que Sira no tiene regreso, se lo va a comer. ¡No! No me se llama, que yo te ayudo. No. George, can you see that? I can't believe these people. What do you have to say? What do you have to say? Did you eat the lechón? No comment. Sí, señor. No puedo con estos. Tremendo. Con estos chicos, no puedo. Quiso prestar. Recuerden, High Class Car Wash and Detailing. Llamen a Rafael Rodríguez si quieres mantener tu auto en buenas condiciones o si necesitas que te limpien los glases, ¿verdad? Los cristales, las alfombras, que a veces, como está lloviendo, entras dentro del carro y tiene ese olorcito no muy agradable. Oye, Rafael Ortiz le quita todo ese olorcito a la. Mira, Magda, ¿se sabe de la fecha? ¿Fecha de qué? Braquetazo para papá todavía. Número dos. Braquetazo para papá número dos. Dale un texteazo. Ok, así que vamos a ver. Ajá. Mira, Tabita Rodríguez Oyola dice, saludos, excelente programa. Ese invitado es muy especial para mí, es mi esposo. Saludos, John Vincent. Gracias, mi amor, te amo. Tabita, te queremos. Sí, okay. Es la jefa. Anda, la jefa. ok, está bien. Excelente. No te preocupes, que él está muy bien acá. Muy ok, bien. Bueno, continuando por aquí, ¿qué otras cositas tenemos? Julio, el mes de prevención del robo. Ah. Okay. Es muy importante porque a veces, ahora como estamos en el verano, es cuando se reportan más robos de automóviles.
Okay. Okay, porque es cuando la gente está despistada, están calientes, ahí se van a la playa, dejan las llaves de los autos adentro. Los dejan encendidos con el aire para cuando regresen dejan no tener calor. Dejan los bebés dentro del auto. Oh, oye, okay. No way, no way. Eso sí es que no es tolerable. Así es que, por favor, vamos a tener un poquito más de seguridad y de conciencia, que ahora en este tiempo, si usted dice 5 minutitos que me bajo de mi automóvil y voy a Walmart a comprar algo, voy a la farmacia y dejo mi niño en el carro, no. O deja la mascota en el carro, por favor, no lo hagan. Esos 5 minutitos, esos 3 segunditos pueden matar al niño o a la mascota que tenga ahí. Así y la que, calor por favor. Pasa a los 100 grados. Sí. Así es que, oye, otra cosita, maneja tomado y serás arrestado. Oye, vamos a pasar la llave el 4 de julio, que tú sabes que este día es el día que más celebramos, que más holgorios hay, que hacemos cualquier cosa, que estamos en la playa, que toma, mira, le damos a la botellita. Pues mira, maneja tomado o serás arrestado. Hay or un gran Uber. Operativo que comienza el día Uber. Jueves. O take Uber. Yeah. Eso es así. It's exactly what I do. That's what you do. It's true. It is true. I don't worry about driving. Go home when I need to. Exactly. Safe. Okay. Safe. Yeah, that's what you have to do. Pasa la llave, por favor. Eso es no así. No arriesgues la vida tuya y la vida de otros. Y lo de los demás. No pongas un susto en el corazón a todas esas madres que te esperan, a tus esposas, a tu familia. Así es que vamos a concientizar más a nuestro público, vamos a estar más alerta y vamos a pasar la llave. No se hagan tan machos. Hay que crear razón. Que me da coraje. Eso mira, es así. Es y uno sin beber, cogiendo el carro. Y mira lo que te pasa, lo que le pasó a John Force. Miren a John Force ahí. Y él no, estaba pero sano. Es que este se el cree único también que tenía inmortal. Alcohol era el cajo. Es bueno. que John Force se cree inmortal también. John míralo, Force. Míralo. Le voy a dar un papao cuando yo... ¡Ay, mamá! Ahí lo vieron. Le metió... Bueno, pero este fin de semana no han tenido ningún problema. Claro esta que sí. Las dos hijas cualificaron antes de la lluvia y él también. Así están, todo el grupo está cualificado. Exacto. Así que mañana eso va a ser... ¿Verdad que sí? Un manjar. Oye, saluditos a Walo que están por allá arriba. Walo cualificó, informó. Me informó Eddie Díaz, que por cierto lo vamos a tener la semana que viene aquí. Una nostalgia. Ah, sí. Me informó Eddie Díaz que el señor Waldemar Rodríguez, don Walo, cualificó número 14. Ah, qué bien. Oiga, cualificar 14 de 29 autos. Es respetable. Hay que decirle usted y tenga. Eso es así, suerte, Walo. Esperemos que se traiga ese Olman. Exactamente. Dios así tiene es el control. Que tenemos muchas cosas por aquí, vamos a seguir. Recuerden que si usted tiene un tema, ¿verdad que sí? Que usted quiere que nosotros hablemos en nuestro show Revoluciones por Minuto. Miren, envíenme un texto. Miren lo que le está enseñando aquí. Aquí hablamos con el libro en la mano. Exactamente, con el con libro. Con la verdad. Con la verdad. En Revoluciones por Minuto. Recuerden que... Y si no pues, haces caso, te damos con el libro también. También. Aprende o lo aprende. Te damos con el libro aprende por la cabeza. Te alamos la oreja. Te alamos la oreja. Así es que, pues, ya tú sabes. 1:57 de la tarde, ya como el tiempo, que rápido se ve el pero tiempo. Pero esto lo empezamos ahorita. Qué rápido se ve el tiempo. Yo te agradezco que hayas estado aquí conmigo en el día de hoy. Le enviamos saludos a nuestro amigo Hugo Pierre, ¿verdad? Y a Bombi también, que los extrañamos a los dos muchísimo. A Bombi lo extraño más por la camiseta. Y por la gorrita. Bueno, tiene lo que llegue es bueno. Lo que llegue es bueno. Exacto. I don't know, but he said he's going to bring one for George, too. So a shirt. So I don't know. Are you expecting that? I would love that. Oye, Good to Go Wheels and Tires, donde puedes encontrar las gomas para tu auto. Recuerda que ellos están en la OVT con teléfono 407-240-4663. Pasa por allí. Good to Go Wheels and Tires. ¿Tú has pasado por allí, John? Es correcto. Fíjate. Tremendo inventario. Tienen tremendo inventario. Los puedes conseguir en 4649 del South Orange Blossom Trail. Ellos fueron los que donaron el par de gomas para el concurso que tú tuviste el mes pasado. Exactamente, no, que se lo ganó. Se lo ganó Brian Millán de Miami, ¿oíste? Oye. Y estaba con el team de o sea que si yo, Cold Blue. Yo quiero montar unos aritos al carro con la goma, ¿sí? Voy allí y salgo.
hablas con Juan. Con Juan. Con Juan. O sea, que ese es mi tocayo en inglés, ese, con John. Con John. Ajá. Hablas con Juan. ¿Ok? Y ya te tú financian sabes. Los aros, te financian la coma, no, te financian uh-huh. todo. Ay, tenemos una llamadita. Vamos a cogerla, George. Rapidito, tenemos unos segunditos. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hello. Que lo prometido es deuda. ¿Quién es? Anda. Bombi. Anda. Es Bombi. Lo que pasa es que estoy manejando, no se puede con el celular. Ok, bueno, ya tú sabes que tienes una promesa aquí. Necesitamos ver, todos queremos vernos iguales. Ajá. We'll see what happens. Okay. Thank you, Bombi. Ay, no. Mata, no. Te envío una foto, enséñasela a John Vincent. Okay, en cuanto ahorita. Cuando termine el show. Claro, okay. Sí. Mira, claro, si no gracias, tienes fondos, gracias. Si no, mira, si no tienes fondos para las camisetas y las gorras, no te preocupes, te damos la tarjeta de John Vincent. Ya no sé cartera. Eso vale. Gracias, se cuidan. Gracias. Mira, te daríamos la de George, pero. Yeah. Saluditos para Guadalupe, Miguel Ortiz, Ramón González y Leonel Marrero. Bueno, señoras y señores, ya no queda tiempo para más. Sí, gracias, señor. John, por compartir esta hora con nosotros. Gracias. Thank you, George. Ok, Luis Felipe y a todos nuestros radio escucha. Muchas gracias y nos vemos en la pista. Dios los bendiga.